Del comentario de San Beda, el venerable presbítero, sobre el Evangelio de San Lucas. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. El Señor, dice, me ha engrandecido con un don tan magnífico e inaudito que no se puede explicar con palabras humanas. Y el mismo corazón, con todo su amor, apenas puede llegar a comprenderlo. Por lo tanto, me entrego con todas mis fuerzas a la alabanza y a la acción de gracias, contemplando la grandeza de aquel que es eterno, y gustosamente le consagro mi vida, sentimientos y pensamientos, porque mi espíritu se alegra en la divinidad eterna de Jesús, es decir, del Salvador, que se ha revestido de mi carne y reposa en mi seno. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Estas palabras se relacionan con el comienzo del cántico, donde dice: proclama mi alma la grandeza del Señor. Sin duda que sólo aquel en quien el Poderoso hace obras grandes sabrá proclamar dignamente la grandeza del Señor y podrá exhortar a los que, como él, se sienten enriquecidos por Dios, diciendo: proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Pues el que no proclama la grandeza del Señor, sabiendo que es infinita, y no bendice su nombre, será el último en el reino de los cielos. Se dice que su nombre es santo porque por su inmenso poder trasciende toda criatura y está infinitamente por encima de todas las cosas creadas. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Con toda propiedad del cántico llama siervo o niño el Señor a Israel, pues para salvarlo, Dios lo acogió como se acoge a un niño obediente y humilde, según aquello que dice Oseas: cuando Israel era un niño, yo lo amé. Porque quien no quiere humillarse no puede tampoco ser salvado, ni decir con el profeta: Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Pues el que se haga pequeño, tal como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Al hablar aquí de la descendencia de Abraham, no se refiere a la descendencia según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, no solo habla de aquellos que han sido engendrados según la carne, sino también de todos aquellos que han seguido los pasos de Abraham por medio de la circuncisión de la fe. Porque Abraham creyó cuando estaba en la circuncisión, y ya entonces su fe le fue tenida en cuenta para la justificación. Por lo tanto, la venida del Salvador fue prometida a Abraham y a su descendencia por siempre, es decir, a los hijos de la promesa, de quienes se dice: si sois de Cristo, sois por lo mismo descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Con razón, la madre del Señor y la madre de Juan se adelantaron con sus respectivas profecías al nacimiento de sus hijos. Con ello, de la misma forma que el pecado comenzó por la mujer, también por la mujer se inicia la salvación y la vida, que fue perdida por el engaño que sedujo a una sola mujer. Es ahora devuelta al mundo por la profecía de dos mujeres que compiten en su empeño por anunciar la salvación. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.